con Dios en ti, ¿verdad? Creo que estaba en D flat, pero ya la enseñamos en ti. Pero salió bien, ¿no? All right, 30 seconds. Oh, that's right, I forgot. La falta de costumbre, ¿eh? ¿Vas a dar la bienvenida tú? Buenas noches, Templo Calvario. ¿Cómo están esta noche, familia? Le queremos dar la bienvenida, queremos que se ponga de pie. A ti que nos estás mirando de casita, queremos que te goces con nosotros, que invites a alguien más, que mandes este link para que puedas compartir. Vamos a alabar a un Dios todopoderoso, a un Dios digno, el único que merece toda la gloria y toda la adoración. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quieren alabarlos con nosotros? ¿Nos van a acompañar? Vamos juntos, amén. Nuestro Dios.
Di unas palabras. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un invitado de honor? Más bien tres invitados de honor: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Estamos felices, contentos, porque el Señor se está paseando en este lugar. Amén. Y vamos a cantar con todo nuestro corazón, invitarlo a este lugar, invitarlo a nuestro corazón y a nuestra vida. Amén. Vamos todos así. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y favor, bienvenido a este lugar. Vamos a decirle una vez más, digámoslo así: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Le decimos así: bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh sí, Señor, eres el bienvenido a este lugar. Muévete alrededor de nosotros, Señor. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos, dile: bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh sí, Señor, te alabamos. Eres digno, eres digno, Señor. Gloria, gloria, gloria.
gloria a ti, mi Cristo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y yo te doy gracias, gracias te doy, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias te doy, gracias mi Señor Jesús. La cruz diste tu vida, la entregaste toda en mí, vida eterna regalaste al morir. Por tu fe tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar con para darte las gracias, gracias te doy, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias te doy, gracias mi Señor. Esta noche, gracias, gracias te doy, gracias mi Señor Jesús. Pedimos que la música y los cantantes sigan cantando ese hermoso coro. Y usted con sus manos levantadas, con sus ojos cerrados, dele gracias a Dios por su vida, por lo que Él ha hecho en usted, por animarlo, levantarlo, darle fuerzas, darle gracias por todo, todo, todo lo que Él es en su vida. Te damos gracias, Señor. Alabemos al Señor, hermanos. Todos, en voz alta, usted fuerte, sea fuerte en esta noche diciendo, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Porque tú eres el todo en mi vida. Eres el todo, Señor Santo. Has fortalecido mi vida. Estoy de pie en esta noche porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu bendita misericordia. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias, Señor, que podemos confesar en esta noche que tú eres el todo en nosotros.
gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Dígalo, hermano, dígalo, hermano. Oh, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, bendito Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más lo cantamos con todo el corazón. Yo te doy gracias. Aleluya. Cante al Señor, hermano, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado de la mano. Me has tomado de la mano, mi precioso Salvador. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor. Mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho. Oh, sí, Señor. Sí, mi Señor. Solo puedo darte ahora mi canción. Hay por qué darle gracias al Señor. Aleluya. Y yo te doy gracias. Gracias, mi gracias, Señor. Gracias, gracias. Eres tan gracias, bueno. Gracias, mi Señor. Jesús. Aleluya, mi Señor. Yo te doy gracias. Gracias, mi gracias, Señor, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Fue una noche muy interesante en mi vida. La noche que yo me entregué al Señor. Digo interesante porque probé por primera vez realmente el amor de Cristo Jesús. El amor que Él tuvo para mí yendo a la cruz. Y cómo en este momento, en esa noche, ese amor se derramó en mí. Y yo fui cambiado literalmente de lo que era antes a lo que soy ahora. Fui cambiado totalmente. ¿Y cómo comenzó esto? Fue que la noche anterior yo vi a un joven en mis brazos morir. Un joven que, pienso yo, tenía como unos 18, 17 años, tenía toda la vida por delante. Tenía mucho, mucho que experimentar en la vida. Y miren nomás, ahora estaba moribundo, le puse el oxígeno para que se mantuviera vivo mientras venía el doctor y las enfermeras. Pero para cuando llegaron, él había muerto. Y eso Dios lo usó para hacer como un video de mi propia persona. Que yo podía haber sido ese joven. Muchas veces, varias veces, yo podía haber sido ese joven. Porque yo también, él murió en un accidente automovilístico, le pegó en un árbol. Yo también me acuerdo una noche que llevo en una calle, Evans Street, en Uvalde. Iba a 85 millas por hora. Y frente de mí terminaba esa calle, comenzaba la calle principal, Main Street, en Uvalde. Yo dije, yo este carro, traía un Oldsmobile, yo este carro se para en un instante y no tengo que preocuparme de nada. Frente a mí estaba un autobús en la otra calle. Y le puse las maneras y nada. Nada. Y fuerte le puse las maneras y nada. Me fui derecho a ese autobús y le pegué fuertísimo. El lado del autobús quedó metido para adentro. El carro quedó destruido. Yo me pude bajar de ese carro y no me hice nada. Yo he pensado varias veces que estuve en varios situaciones como esa, accidentes como ese, y no me pasó nada. Me levanté,
del carro, me bajé y pude caminar un poco y me fui a la casa caminando como unas 5 o 6 cuadras. Yo podía haber sido ese muchacho, y por alguna razón Dios no permitió que me pasara nada. Y yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa bien borracho, golpeando las puertas, golpeando la pared, yo siempre veía a mi madre hincada orando por mí. Oh, pasaron varios años, pero ella siguió orando por mí. Y su paciencia, de eso estamos hablando en esta noche, su paciencia fue correspondida. Dios finalmente en las cruces, Nuevo México, usó a ese joven y esa situación para hablarme. Con el tiempo, con el tiempo, si tú eres paciente delante de Dios y tú sigues confiando en Dios, sigues diciéndole al Señor, salva a mi hijo. Imagínense, éramos 8 de familia, y me acuerdo que nos dijo, yo oraba por todos ellos, pero cuando yo llegaba a Daniel, yo decía, Señor, este tiene que predicar tu palabra. Tomar el lugar de su padre y seguir predicando la palabra. Y yo estaba bien perdido, yo andaba bien perdido. Pero la paciencia de esa mujer que confiaba en Dios, esperaba en Dios, llegó el tiempo cuando Dios contestó. Esa noche en las cruces de Nuevo México, fui a la iglesia y me entregué al Señor. De corazón me entregué al Señor. Qué Dios tan bueno. Qué Dios tan bueno. Que Dios tiene la respuesta, y que esa respuesta viene un día. Tarde que temprano Dios contesta, cuando ve tu paciencia y que sigues confiando en Él. ¿No le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Y pueden tomar su lugar. Es un privilegio de nuevo poder compartir la palabra del Señor. Estamos hablando del capítulo primero de segunda de Pedro. Yo creo que todos se acuerdan que estamos hablando de participar de la naturaleza divina. Qué tema tan más importante. Para mí ha sido una bendición el que hemos podido predicar y hemos podido hablar de cómo el Señor obra y cómo nos ha dicho que nosotros, usted y yo, podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Teníamos la naturaleza adámica, que era una naturaleza que no salió muy bien. Insultamos a Dios, nos fuimos contra todo lo que Dios quería de nosotros. Pero un día vino una esperanza nueva para nosotros. Uno subió a la cruz del Calvario y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por ese que subió en la cruz y que dijo esas palabras, ahora nosotros podemos participar en la naturaleza divina. ¡Wow! La naturaleza divina. Denle un aplauso al Señor, que tenemos ese grande privilegio, hermano. Sí, que Dios tiene misericordia de nosotros, nos pone en un camino para parecernos a Él. Aleluya. Y Pedro nos está hablando de eso en esta porción bíblica. Y dice, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarecesible. Ay, si ustedes le entienden, ahí se la llevan. Reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En usted y en mí. Yo sé que ustedes están contentos de que saben que Dios está haciendo esta obra en la vida suya y quizás ya lo ha logrado, porque dice que somos personas que tenemos el privilegio de ser como Él fue, como Pedro,
que fue poquito loquito anteriormente, sabemos, pero que un día fue partícipe de la fe de Dios para que llegara a ser la persona que tenía que ser y tener esta naturaleza divina en su vida. Gracias a Dios que nosotros tenemos ese privilegio en esta noche. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer esta porción para tener bien claro este pasaje. Dice, por medio de los cuales, según de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, quiero que ustedes mantengan esas palabritas en su mente cada que predicamos esta porción y más allá. Con toda diligencia, todo esfuerzo, cuidado. Vamos a tener cuidado de cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a ser partícipes de esa naturaleza divina? ¿Cómo vamos a ser partícipes para poder tener estas cosas que Él nos menciona aquí en nuestra vida? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y sigue la lista: a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¡Wow! ¿Pero por qué dice el Señor esto? ¿Por qué quiere que tengamos paciencia? Estamos tratando esta porción que es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros, el pueblo de Dios. Toda diligencia nos da a entender que debemos de siempre hacer el esfuerzo. Con todo lo que tenemos, hacer el esfuerzo de ser partícipes de esta naturaleza divina. La paciencia es algo que nos ilude muy a menudo. Siempre, de alguna manera u otra, en diferentes situaciones nos encontramos que no fuimos pacientes como debíamos de haber sido. Yo pienso de mi madre. Ella podía haber dicho, ¿para qué orar por este muchacho? Está bien perdido. No hay esperanza para él. ¿Para qué seguir orando por él? Pero ella seguía orando y siendo paciente, esperando en Dios. Yo tuve el privilegio de tenerla aquí en la iglesia por 30 años. Y ella verme predicar la palabra del Señor por 30 años, ministrar el poder del Señor y todo lo que Dios es para nosotros. Ella tuvo el privilegio porque fue fiel en sus oraciones y fue paciente esperando en Dios. Usted no deje de tener esa paciencia y esperar en Dios. No deje que nada le quite el poder decir un día de estos, un día de estos. No dudo que mi esposo, mi mamá decía, un día de estos yo miro a Daniel predicando la palabra. Yo lo puedo ver. No dudo que ella decía esas palabras. Y así fue como ella pidió. Años después, pero se cumplió la palabra del Señor y se cumplieron la esperanza que en ella estaba. Gracias al Señor que no dejó de seguir orando delante de Dios por mí. Los padres con los hijos muchas veces no son pacientes. Los hijos con los padres. Muchas veces usted no es paciente en el trabajo. No, aquí va todo mal. Y deja. Y muchas veces no es paciente en la iglesia. No es paciente en la iglesia. Por alguna razón u otra dice usted, no, aquí las cosas no van a cambiar. Aquí estamos como estamos y así vamos a quedar. Y como que le entra a su corazón duda que un día así será, que un día van a ser las cosas buenas, que un día va a cambiar Dios. Como que le entra duda y usted más bien practica las cosas a base de la duda y no a base de la esperanza que en él debe de tener. Pues en esta noche les animo en el nombre de Cristo Jesús. Usted siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. No le hace su situación o lo que usted en la iglesia mire, lo que sea. Usted siga confiando en Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Siempre debemos de seguir confiando en Él. El año pasado yo sé que muchos dijeron, ¿hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo va a pasar esto? Y ahora todavía lo están diciendo, y ahora peor, que ha vuelto a resurgir ese virus de una manera extraña. Y algo, y quizás usted está diciendo, ¿hasta cuándo va a parar esto, Señor? ¿Hasta cuándo va a dejar de ser? Y a lo mejor está entrando poquita duda en usted. No, hermano, no, hermano, no, hermano. No deje que la duda tome control de su mente. No deje que la duda entre a su corazón. No deje que de ninguna manera usted siga diciendo, ya quizás este asunto va a seguir. No, usted siga diciendo, en el nombre de Cristo Jesús, esto va a terminar. Va a terminar porque Dios va a tomar control de todas esas cosas. Nuestro Dios, nuestro Dios, el Dios de paciencia, va a tomar control de todas las cosas. Así que estamos hablando de una palabrita muy, pero muy importante. Mire lo que dice, vamos a ver acá en Job, una porción, en Job 24, versículo 8. Con las lluvias, perdón, eso no me suena bien. Job 24, 12, perdón. Esta, ahí está. Desde la ciudad gimen los moribundos. Como que así se encontraba y así se encuentran muchos ahora. Desde la ciudad gimen los moribundos, que están muriéndose. Muchos que ahora les están diciendo en el hospital que están teniendo problemas respirar y todo eso. Hablan con ellos y les preguntan cómo estás y cómo ves la situación. Muchos dicen, casi todos, yo hubiera hecho caso y hubiera tomado esas vacunas. Ahora me encuentro moribundo. Y se oye que están ahora quejándose. Y sigue diciendo, y claman las almas de los heridos de muerte. ¡Wow! Pero Dios no atiende su oración. ¿Dónde está Dios? ¿Qué no dice así el Salmo 42? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Esperen Dios. Esperen Dios. La palabra esperanza. Muchos dicen, yo creo que ya no hay esperanza. A ver, lo voy a hacer como le voy a hacer y a ver qué sale. Pero eso no debe ser la manera que nosotros pensamos. Si vamos a ser criaturas de fe y vamos a ser personas que vamos a ver la respuesta del Señor, tenemos que seguir siendo personas de esperanza y de paciencia. De paciencia. Que decimos, esto va a cambiar. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Es un versículo que describe la situación en nuestras ciudades ahora mismo. Y hemos estado orando, hemos estado pidiendo. ¿Y por qué Dios no hace caso? ¿Y por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no viene a mí? ¿Por qué no viene a mi hogar? ¿Por qué no viene a mi familia? ¿Por qué no hace el milagro que yo he estado pidiendo? Yo leo la palabra, yo creo la palabra, pero ¿por qué no? No hace caso de la maldad que existe ahora. Pero encontramos que Job después se dio cuenta que siendo una persona de paciencia esperando en Dios, Dios contestó. Hizo cosas maravillosas en su vida. Y así será en la vida nuestra, hermanos. Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida y en nuestro hogar y en nuestra familia. ¿Usted lo cree? Yo lo creo con todo mi corazón. Sigo porque no tengo más en qué creer, no tengo más de qué agarrarme, solamente de mi Dios. Dice, agárrate de mi mano, no te sueltes, y yo me agarro de la mano de Dios y no me suelto, confío en Él y espero en Él y tengo paciencia esperando en mi Dios. A ver cuándo va a ser, pero yo sé que un día lo va a hacer. Lo que les estoy pidiendo a Él. Un día lo hará. Y es por eso no me suelto de su mano. Esto provocó una oración muy fuerte en la vida de Job y debe de provocar una oración muy fuerte en la vida nuestra. Debemos de seguir orando al Señor todos los días, todos los días. Nosotros tenemos nuestra devoción todos los días. Leemos la palabra. Es el versículo del día, como muchos de ustedes lo tienen, the verse of the day en sus Biblias, en sus, perdón, teléfonos. Seguimos leyendo la palabra, confesando la palabra, orando delante del Señor, por ustedes, por mí, por todos, esperando en el Señor y teniendo paciencia que Dios un día lo hará.
So, en esta noche les quiero hablar de algunas cosas que este versículo de Job y esto que estamos leyendo en San Pedro provocó en mí. Y por eso he hecho y hago la oración y las oraciones que hacemos, que yo hago también. Primero, le dije al Señor, hazme un guerrero de oración. Hazme un guerrero de oración. Un guerrero es una persona que está peleando, está luchando, que cada situación difícil entra con ánimo y pelea y lucha contra ello. Un guerrero no se da. Un guerrero sigue confiando. Un guerrero tiene la fe en Dios, que Dios va a hacer algo. Es una persona que dice, Dios, yo lo voy a hacer, ahora úngeme con tu poder, Señor, para no dudar de ninguna manera que tú lo vas a hacer. Hazme ese guerrero que sigo confiando en ti. No me hagas un cobarde que ve la situación y huye y corre. No me hagas una persona que no tiene fe, sino que una persona que siempre tiene fe y confianza en su Dios. Hazme un guerrero de oración. Ojalá usted haga lo mismo. Dígale al Señor de esa manera. Todos los días dígale al Señor, hazme un guerrero de oración. El guerrero es una persona que siempre está listo para la lucha. Otra cosa, interrumpe mi agenda para ministrar a los que necesitan un toque de ti. ¡Wow! Interrumpe mi agenda. Yo tengo mi agenda. Tengo lo que tengo que hacer. Tengo una idea de lo que voy a hacer este día, pero Dios tiene que interrumpir eso y decirte, hey, ¿y qué de mí? ¿Cuándo vas a pensar en mí? ¿Cuándo vas a determinar que todo va a hacerse a base de mi fuerza que te doy para que sigas adelante? Muchas veces no queremos que alguien haga esa interrupción. No queremos, ay, está estorbando esta persona, la otra persona, como que nos cae un poquito mal. Aún de vez en cuando Dios quiere interrumpirnos, pero no hacemos caso de la interrupción. Seguimos en nuestra agenda, seguimos adelante. Pero ¿qué sucede al final de todo ello? No logramos lo que debíamos de haber logrado, porque no hicimos caso de la voz de Dios. Interrumpe mi agenda, Señor. Cuando quieras, haz lo que quieras hacer. Como este libro que estoy escribiendo, perdonen que cada rato les digo, es que yo miro esas interrupciones de Dios en mi vida, todas las que ha hecho. Y muchas de esas interrupciones, ¿y ahora qué? Aquí vienes otra vez, Señor, a hacer cosas que yo no sé ni lo que estás haciendo. No sé para dónde me llevas. No sé qué voy a estar haciendo. No sé de dónde me van a pagar para seguir dándole de comer a mi esposa. Es buena para comer. Ve, no queremos las interrupciones de Dios. Divinos momentos de Dios. No, como que no queremos eso. Queremos hacer lo que estamos haciendo, especialmente si las cosas van bien. No queremos cambiar. Queremos seguir igual. La iglesia muchas veces no quiere cambiar. No, ven hacia atrás y ven lo bueno. Queremos seguir en eso, pero Dios está diciendo, ahora es algo nuevo. Ahora estoy haciendo algo nuevo. Ahora será diferente. No lo entiendes bien, no lo conoces bien, porque les he dicho, Dios cuando nos llama no nos da detalles. Esos vienen en el camino. Hasta entonces vienen, pero ahí vendrán. Y dices tú, pues yo quiero seguir como hemos sido siempre, quiero hacer lo mismo que hemos hecho siempre, queremos ver lo que siempre hiciste. Pero el Señor dice, no, ahora estamos en una nueva etapa. Prepárate. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no sé. ¿Cómo lo vamos a lograr como iglesia? Yo no sé. ¿Para dónde nos vas a llevar? Yo no sé. ¿Vas a suplir lo necesario? Yo no sé. Pero yo sigo teniendo esta confianza y esta paciencia en que muchas veces el Señor ha hecho esas interrupciones en mi vida y ha logrado todo lo necesario para mí, que lo hizo y lo está haciendo y lo hará. Tengo que tener paciencia en mi Dios. Dame palabras de ánimo. Interrumpe mi agenda. No le hace.
Otra cosa, dame oídos para oír sus gemidos de gente que está doliendo, y un corazón que sienta su dolor, que yo pueda sentir el dolor de ustedes, de la congregación. Lo que más necesita la iglesia ahora es que podamos sentir su dolor. Es lo más que necesitamos como pastores. Sentir el dolor de la gente, los que están en la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Muchas veces no, les predicamos y tenemos enseñanza y les hablamos y todo muy bonito, pero es al nivel mental. Pero Dios quiere que tengamos un corazón sensible, un corazón que se humilla, un corazón que dice: dobla tus rodillas y pide por el pueblo porque está necesitado. Es lo que más necesitamos hoy en día en nuestras iglesias, un corazón que sienta el dolor. Usted ha estado en alguna situación o ha estado con alguien que antes no sentía usted, pero ahora está sintiendo por ellos. Dice: pobre hermano, pobre hermana, yo quiero estar con ellos porque quiero sentir el dolor de ellos y quiero poder llorar por ellos. Es importante. La gente necesita eso como nunca. Dame oídos para oír sus gemidos. Otra cosa, trae restauración de todo lo que el enemigo les ha quitado. Señor, mientras hemos estado orando cada día, y eso me llevó a los devocionales que les ofrecí por varios meses todos los días. Y la oración mía siempre era, como ustedes escucharon, y lo que siempre les aconsejaba era que Dios restaurara en la vida suya, en su hogar, con los suyos, todo lo que el enemigo le había robado, todo lo que el enemigo le había quitado. El hijo se había ido, la hija estaba mal, por todos lados, todo lo que el enemigo hizo, que Dios lo restaure, lo traiga para atrás, para que tú puedas sentirte satisfecho y decir: Dios lo hizo como lo había prometido. Paciencia, dice, viene el tiempo cuando regresará todo lo que yo he perdido. Viene el tiempo. Usted llénese de esa convicción, hermano. Llénese de esa convicción que Dios lo hará. Yo creo con todo mi corazón que Dios lo hará. Aleluya. Pide uno por sus hijos, pide uno por su familia, pide uno por sus amigos, pide uno por las personas que están cerca de nuestra vida. Y no ve nada por encima, no ve nada por ahora, pero viene la respuesta de Dios, porque estamos esperando en Él y somos pacientes en Dios. Trae restauración, Señor, a todo lo que el enemigo ha quitado. Otra cosa, pone el poder, por el poder del Espíritu Santo. Quiebra toda cadena de esclavitud, de dolor y de necesidad. Es lo que he escuchado de mucha gente en estos 2 años, que he escuchado: me siento esclavizado, me siento amarrado, me siento como que no puedo hacer algo. Bueno, por muchos meses no podíamos ni salir de la casa, no podíamos ir a ningún sitio sin que nos pusiéramos máscara, porque así nos demandaban que hiciéramos las cosas y nos sentíamos amarrados por eso, aún todavía en muchas ocasiones. Y que no vemos que eso se va a quitar y que eso se va a remover. Pero yo lo creo con todo mi corazón que se va a remover, porque Dios, por su Espíritu Santo, nos da la oración, la capacidad para orar de tal manera de que Dios va a quebrantar la cadena de esclavitud, de dolor. Amén. De dolor. Dice la Biblia que cuando morimos o vamos a morir, muramos y nos vamos a ir a la gloria, allá no habrá más dolor, más lágrimas, más nada de eso. Pero yo creo que aquí también, yo creo que aquí también no habrá más dolor, más angustia, porque Dios, que es bueno con nosotros, es paciente y a su tiempo hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas para remover ese dolor, esa cadena de angustia y de necesidad. Otra cosa,
Enséñanos, oh Dios, a ser humildes. Uf. Todo está relacionado esto con paciencia. Todo está relacionado con paciencia. Enséñame, Señor, a ser muy humilde. Para ser recipientes de gozo y esperanza. ¿De cómo es la cosa? Enséñame, Señor, a esperar en ti, a ser paciente esperando en ti. Enséñame, Señor, a ser humilde. Ay, 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 luchamos con eso, ¿no? Luchamos con que no queremos ser humildes. No queremos que nadie esté sobre nosotros. Nosotros queremos estar encima. Hermano, estos no son días para nosotros ponernos el gorro, para nosotros ponernos la corona, para decir yo. Estos son los días para decir, Señor, si no fuera por tu gracia y tu misericordia, yo fuera nada. Eso es. Como pastores, es lo que necesitamos estos días. Ser personas humildes. Que no se nos suba a la cabeza nada, sino que somos humildes delante de Dios y Dios nos puede usar. Y decirle todas estas cosas, hazme un guerrero de oración. Y decirle a Dios, interrumpe mi agenda para poder yo ministrar al pueblo. Dame oídos para oír sus gemidos. Trae restauración de todo lo que el enemigo les ha quitado. Y yo sé que por el poder del Espíritu Santo harás todas estas cosas. ¿Qué nos dice Santiago que estamos hablando aquí de paciencia? Hermanos míos, les habla así, muy suavecito. Son sus hermanos en Cristo Jesús. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hemos estado luchando por un año y medio, casi dos años. Pero tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba por lo que estamos pasando de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo vamos a obtener paciencia si no pasamos por la prueba? No. La paciencia nace de pruebas. Es el resultado de pruebas. Es el resultado de que hemos esperado, hemos sido fieles esperando en Dios. Somos pacientes diciendo, yo he orado, yo he buscado, ha pasado un año, dos años, cinco años, diez años, pero yo sigo confiando en Dios que Él hará por su hijo, por su hija. No lo ve aquí, no lo ve sirviendo al Señor, pero no pierda la paciencia, hermano. No. Siga confiando en Dios y esperando en Dios. Espera en Dios. El que espera en Dios, ¿verdad? Que no será avergonzado. Amén. Mi madre se la pasaba sobre sus rodillas. Un día de estos, ese muchacho va a predicar, Señor. Yo no quiero ver salvo. Pasaron algunos añitos, pero llegó el momento de Dios. Ese momento siempre viene. Sea paciente. ¿Estás perdiendo la paciencia? ¿Estás luchando contigo mismo que, ay, te desesperas? Diciendo, yo no sé si Dios me escucha. Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Y te digo a ti en esta noche, espera en Dios. No te dejes que el enemigo te robe la fe y la esperanza y la confianza que debes tener en Él. No permitas tal cosa. No. Sé paciente con Dios. Dios ve todas las cosas. Ve todas las cosas en tu vida. ¿Cómo está llevándose a cabo todo? ¿Cómo se está desarrollando todo? Él sabe cuándo Él hará lo que tiene que hacer. Ponte de pie en esta noche. Aleluya. Cierra tus ojos. Habla con tu Dios. Habla con Dios en esta noche.
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu situación? Habla con Dios. Acuérdese que Santiago dice, sí, es increíble lo que él dice. Dice, porque estás pasando por una prueba, llénate de gozo. Llénate de gozo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y no suena lógico esto, por supuesto que no. Pero ten por sumo gozo que estás pasando por prueba. Porque la prueba produce paciencia. Y Dios mío, estamos aprendiendo cosas muy interesantes. Estamos aprendiendo, Señor Santo, en esta noche, lo importante que es el ser paciente contigo. El ser paciente con tus palabras que nos has dado. El ser paciente con las promesas que nos has hecho. Oh Señor, tú le prometiste a la iglesia cosas muy bonitas y pasaron cientos de años. Cuando comenzamos a ver por la reforma las cosas que habías prometido, pasaron cientos de años hasta que volvimos a ver el poder del Espíritu Santo manifestarse. Y otras docenas de años, Señor, hasta que pudimos ver las maravillas que hiciste en nuestro mundo. Estamos en otra época, Señor, cuando estamos pidiéndote, oh Dios, contesta. Haz prodigios y maravillas. Y como que no vemos, Señor, lo que tú harás, pero viene. Porque lo has prometido. En eso tenemos confianza en eso. Si tú lo has prometido, ahí está. Nuestra confianza se levanta fuerte. Fuerte porque tú lo has prometido. Y creemos, Señor, lo que tú has prometido. Y lo aceptamos y decimos, así será. Diga conmigo en esta noche, así será. Diga conmigo fuerte, así será. Dios lo hará. Amén. Siga hablando con Dios. Dígale, necesito tu paciencia, Señor. Dámela. Yo necesito seguir confiando en ti. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Vénganse este sábado. Vamos a estar hablando el mensaje Enciende el Fuego. Wow. Dije un poquito de ello en esta noche. Pero primero viene a predicarnos el muy conocido, para muchos de ustedes quizás no, pero muy conocido, Choco. Choco. Tremendo hombre de Dios. Luego viene Alberto Motese. ¿Qué les puedo decir de Alberto Motese? Grande evangelista. El más conocido en Latinoamérica. Cientos de personas huyen hacia el estadio donde se encuentra para escuchar de él. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de juntarnos con él, desayunar con él, comer con él. Y le digo, ¿qué dirán los hermanos? ¿Qué pagarían los hermanos para sentarse aquí contigo? Y aquí te tengo yo. Es mi amigo, gran hombre de Dios. Y luego yo, y vamos a estar predicando que necesitamos encender el fuego y seguir siendo pacientes con nuestro Dios. No se lo pierdan. Aquí nos vemos, Pastor Marcos. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Es un tiempo para alabar a Dios y darle al Señor, amén. Noé, uno de los grandes líderes, siervo del Señor, por cientos de años construyó el arca
y siguió trabajando y confiando en su Dios. Tal vez tú dices, pastor, pero ¿qué hacemos mientras esperamos? Sigue trabajando, siga sirviendo, siga creyendo. Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y esperó, esperó y esperó. David dijo, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Qué buen tema, ¿no? Lo necesitábamos esta noche. Vamos a orar entonces para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Más que nunca, yo creo que mientras esperamos, seguimos comprometiéndonos con Dios, seguimos creyendo, seguimos dando, seguimos sembrando. En medio de la desesperación, Dios obra. Amén. La viuda no tenía más y Dios dijo, dame a mí primero y vas a ver que yo te bendigo. La viuda que vino a Eliseo le dijo, ok, llévate unas vasijitas ahí y mira cómo obro yo. Ustedes saben cómo Dios obra, amén, hermano. Este fin de semana, prepárese para dar su diezmo, su ofrenda. Se necesita un sobre, pídalo a los sugieres, por favor. Pero esta semana, usted sabe qué, llame al trabajo, dígale que no va a ir. Dígale a ese compromiso que tiene, sabes qué, brother, lo siento, no voy a poder. Cancele todo lo que tenga y vengas a escuchar palabra de Dios. Encuentros divinos no pasan todos los días. Jacob tenía que reencontrarse con su hermano y él clamó a Dios. Tenía miedo, tenía temor de enfrentar la situación. Así estamos muchos de nosotros. Y Dios le dijo, me voy a encontrar contigo y te voy a tocar una parte del corazón, de tu cuerpo, que jamás vas a volver a ser el mismo. Te dejaré una marca que cuando camines te vas a acordar que fui yo. Alguien diga amén. Y Dios le desgarró el muslo y Jacob jamás volvió a ser el mismo. Usted que ha estado orando por su familia, por su hijo, por su hija, no se la quiera perder este fin de semana. No se quede en casa. Son 4 horitas que estaremos aquí, hermanos. Pero usted va a escuchar palabra de Dios. Amén. Va a escuchar palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si usted no tenía planes, dice, pastor, yo no voy a ir allá, voy a estar aquí. Si usted tenía planes, hermano, tiene que registrarse hoy en la noche, ¿ok? $10 cubre su desayuno, cubre una playera. Hermano, eso no paga lo que usted va a recibir realmente. Es un regalo de Dios para usted. Amén. Y yo quiero pagar por 10 personas que se pongan de pie ahorita. Voy a pagar por 10 personas. Yo, de mi bolsa. A usted no le pago, hermano, porque usted tiene dinero. Pero 10 personas de la congregación que no tengan $10, yo quiero pagárselo. A ver, póngase de pie si usted no tiene. ¿Todos tienen? ¿Todos tienen, pastor? Si Templo Calvario está bendecido. Amén. Templo Calvario está bendecido. No. ¿Usted va a venir? ¿Necesita que se lo pague? Ok. Pago por ellos 2. ¿Quién más? ¿Quién más? 3, 4, 5. Necesito 10. A ver, 6. Faltan 4. No le dé pena pararse, hermano. El pastor Marco se lo está pagando, hombre. 6. Faltan 4. Ok. Si usted dice, pastor, yo como que quiero, pero me da pena pararme. Ok. Va a ir usted a la mesa. Ya, yo voy a pagar. Ahí está. 7. Usted se va a inscribir. 8. Y va a decir, el pastor Marcos va a pagar. Yo voy a pagar por 10 personas. Amén. Porque quiero que usted reciba, hermano. Muchos han invertido en mi vida y yo quiero invertir en la de usted. Porque yo voy a recibir más de lo que usted va a recibir. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero sí, de todo corazón quiero que haga planes para estar aquí. Quiero que haga planes. Quiero que por primera vez haga algo indebido.
Que indebido en la forma de que usted va a cancelar eso que tenía, que está preocupado porque allá se va a ganar $100, lo que usted va a venir a recibir aquí va a ser mucho más, mucho más. Amén. ¿Cómo se sienten, hermanas, cuando usted cocinó por 4 horas y llegan y no comen? Dicen, no, hombre, ¿para qué tanto me trabajé y para que mi esposo haya dicho que estos chiles rellenos no le gustaron? Todo lo preparamos con usted en mente. Queremos que usted reciba, que sea inspirado, motivado, que Dios le hable. No solo para usted, su familia, su liderazgo. Necesitamos escuchar palabra de Dios. Juan dijo, lo que hemos visto y oído, eso hablamos. Amén, hermanos. Así que los que no se pararon es porque tienen. Y si usted tiene, quiero que se registre esta noche. Amén. Quiero que se registre. Por lo menos necesitamos 50 personas que se registren esta noche. 50 personas que van a ser inspiradas, motivadas por el Señor. ¿Está listo para creer? ¿Cuántos me ayudan a orar para que esta noche se registren 50 personas? Ok. Y vamos a orar por sus diezmos, por sus ofrendas. Siga sembrando, siga creyéndole a Dios, siga orando por su matrimonio, siga orando por sus hijos. ¿Sabe qué, hermano? Yo esperé 23 años para obtener mi residencia. 23 años. Ya casi le decía, pastor, envíeme a Tijuana y abro una obra. Pero Dios dijo, espera. Y cuando Dios obró, Dios envió una abogada que me ayudó a pagar lo que costaba por el perdón que tiene que enviar, $1,085. No tenía. Y la abogada me dijo, no me vas a pagar nada a mí, y al contrario, te voy a pagar la aplicación. ¿Ve cómo Dios obra? Así obra Dios. Así obra Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche porque nos enseñas a esperar. Nos enseñas a aprovechar las oportunidades que tal vez pasen una sola vez, pero queremos estar pendientes diligentemente, Señor, como decía nuestro pastor. Queremos estar al tanto, alertas. Oh, el Señor dijo, cuando pasen estas cosas, erguíos, porque vuestra redención, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Algo poderoso está por venir y queremos ser participantes de ellos, Padre. Yo oro por una unción fresca, oro por esta palabra que nos has dado en esta noche, que dé fruto, que sigamos adelante, que no quitemos la mano del arado, que no quitemos la mirada del Señor, que sigamos caminando aunque la tormenta y las olas estén grandes. Sabemos que la mano del Señor no se ha cortado para salvar a aquellos que le claman. Gracias, Señor, en esta noche bendecimos. Bendecimos cada familia de Templo Calvario, los que están aquí y los que no están aquí. Bendecimos sus hijos, sus nietos, bisnietos, sus trabajos. Gracias, Señor, porque vas a enviar un despertar, Señor, que hemos estado orando y que algo está sucediendo en el lado espiritual, Señor. Las aguas del estanque se están moviendo. No deje pasar la oportunidad. Métase al estanque. Deje que el río de Dios, hermano, lo lleve a donde Él lo quiera o nos quiera llevar. Te damos gracias. Declaramos milagros. Declaramos sanidades. Declaramos intervenciones divinas, Padre, en nuestro entorno, Señor, en nuestro hogar, nuestras familias, nuestros hijos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que este fin de semana tu palabra será, Padre Santo, como un vaso de agua en medio del desierto, Padre. Como llegando, Señor Santo, a Elín, 70 palmeras, donde había agua fresca, Señor, donde supliste la sed del pueblo. Gracias, Señor, en esta noche. Bendice a cada uno de tus hijos y llévanos en esta noche en paz, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la administración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo del Señor dice un fuerte amén, amén. Dele al Señor con alegría. No se vaya aún, vamos a cantar un último canto con nuestra hermana Marisol y el grupo de alabanza. Así que, ¿sabe qué? Voy a estar allá al frente. Vaya y diga, el pastor Marco va a pagar por mí. Los que se pusieron de pie solamente. Aleluya. Así que ahí nos vemos. Dios les bendiga, hermanos.
Amén. Vamos a cantar este canto que dice único Dios. Amén. Acompáñenos. Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Él creó todas las cosas a perfección. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza. Planes, amén. Bendiciones.